Casi abandonó el mundo al nacer. Vivió en una pequeña vecindad y conoció todos los estragos de la pobreza junto a sus 6 hermanos. Pero a nuestra pequeña chilindrina no le importaba su situación, ya que la danza y el arte eran lo que la hacían sentirse viva. Y aunque al pasar los años su talento pasó desapercibido, fue un tal Roberto quien le propuso participar en un nuevo programa que la haría brillar y que también la haría sufrir la agonía de perder una parte de su cuerpo. María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez nació el 22 de diciembre de 1950 en Nayarit, pero vivió y creció en la Ciudad de México. Es la menor de 6 hermanos y prácticamente una niña milagro, puesto que fue el embarazo número 14 de su mamá, pero únicamente el 7º en concebirse con éxito. Desde muy pequeña mostró interés por la danza, razón por la que sus padres la metieron en una academia de baile cuando apenas tenía 3 años. Ahí fue donde por primera vez brilló por su talento y disciplina. Además, su carisma llamó la atención del Instituto de Ballet, perteneciente al actor Andrés Soler, donde también conoció a la actriz Carmen Montejo, quien le ofreció su primer trabajo en el medio artístico. En 1957 tuvo su primera participación en el cine con Pulgarcito y más tarde incursionó en el doblaje, convirtiéndose en una de las voces más cotizadas de México. Con apenas 13 años, la carrera profesional de María Antonieta era muy buena. Por desgracia, su vida fuera de la escena no estaba pasando por el mejor momento. Su hermana había sido diagnosticada con un raro padecimiento relacionado con su peso. Por esta razón, todo el dinero que ingresaba a su hogar, incluyendo el que ella ganaba, era utilizado para las atenciones médicas que requería. Durante muchos años, la vida de la actriz estuvo dividida entre sets de grabación y hospitales, hasta que en 1965 y con apenas 15 años de edad, se tuvo que despedir de su hermana. Lamentablemente, María no pudo vivir su duelo, pues después de la desgarradora pérdida, su mamá se puso muy delicada de salud y ahora tenía que ver por ella. Ante tanto dolor, buscó refugiarse en su trabajo prácticamente de tiempo completo. No olvides dejar una reacción si el video te está gustando. Luego de dedicarse casi de lleno al doblaje, regresó a la pantalla chica en novelas como Estafa de Amor, La Leona y en el programa Sábados de la Fortuna, donde conoció a Chespirito, quien era encargado de escribir los sketches y con quien, sin saberlo, trabajaría por 24 años. María Antonieta tenía apenas 18 cuando comenzó a trabajar con Rubén Aguirre, Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños en el programa de los supergenios de la Mesa Cuadrada, que posteriormente se convirtió en Chespirito. Pero antes de tocar la cima del éxito, en 1971 la actriz decidió casarse con Gabriel Fernández, un famoso locutor de aquella época, que era 10 años mayor que ella y que además estaba divorciado. Esta decisión provocó que los miembros del proyecto la criticaran, pero a María no le importó, pues para su fortuna, en febrero de 1973 se estrenó El Chavo del Ocho y con ello nació el personaje que la convertiría en toda una celebridad, la Chilindrina. El programa salió al aire y en muy poco tiempo, el personaje de María empezó a tener una gran aceptación. Además, ese mismo año se enteró que estaba embarazada. Lamentablemente, junto a esta hermosa noticia, llegó una muy trágica. María tenía que ser intervenida de urgencia debido a ciertas anomalías en su cuerpo, mismas que fueron provocadas por el vendaje que utilizaba bajo su atuendo de la Chilindrina. Y es que debido al personaje, no podía lucir su cuerpo libremente en el set de grabación, viéndose obligada a ocultar sus curvas femeninas. Desafortunadamente, cada intervención quirúrgica a la que fue sometida desencadenó otros inconvenientes que no solo afectaban su cuerpo, sino también su autoestima. El amor por su familia, sumado a sus creencias religiosas, le hicieron salir de esta difícil etapa para poder seguir desenvolviéndose en lo que más disfrutaba: actuar. Por fortuna pudo seguir en El Chavo del Ocho, disfrutando la mejor etapa de su carrera, pues además del programa, ahora también salía de gira por todo el continente americano haciendo sonreír a miles de niños. Por desgracia, no duraría por mucho tiempo esta alegría, ya que en 1988 se enfrentó a un doloroso acontecimiento, la partida de Ramón Valdés. La noticia fue tan devastadora que incluso terminó internada en un hospital.
A esa lista de difuntos se sumaron la bruja del 71, Jaimito el Cartero y Godínez. Por esto, el proyecto de la vecindad se fue diluyendo hasta que en 1995, Roberto Gómez Bolaños le puso fin al exitoso programa. Sin embargo, María Antonieta no estaba lista para dejar de interpretar a la tierna niña de lentes y colitas, así que buscó su propia oportunidad lejos de Chespirito. Y aunque en ese momento tenían buena relación, todo esto se vino abajo. La falta de apoyo por parte del que pensaba que era su amigo, sumado a la disputa por los derechos del personaje de la Chilindrina, ocasionó que la amistad entre estos dos actores se fracturara para siempre. Incluso, Antonieta no fue invitada al gran homenaje que se le hizo a Chespirito antes de que partiera de este mundo. Por fortuna, ella misma fue encontrando las oportunidades necesarias para seguir haciendo lo que de verdad amaba. Destacó como actriz en la pantalla chica, en el teatro y en el doblaje, convirtiéndose en una de las artistas más estables en el medio. Por desgracia, en el 2019 paró su trabajo por completo debido al delicado estado de salud de su marido. Esto se convirtió en la prueba más difícil de su vida, puesto que el hombre que la había acompañado por casi medio siglo pasó a mejor vida en septiembre de ese mismo año. María Antonieta vivió en la pobreza, despidió seres queridos e incluso experimentó la pérdida de una parte de su cuerpo. Pero al darse cuenta de que todo el mundo sufría en cierta forma, decidió contrarrestar sus males a través del trabajo. Y es que esa niña de vestido, lentes y pecas, no solo era un personaje humorístico, también era el reflejo de una pequeña que aún con carencias y una familia rota, mostraba un gran optimismo en su corazón. Es por esta razón que millones de personas aman y seguirán amando a uno de los mejores personajes de la televisión mexicana, la Chilindrina. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.